La Procuraduría General del Estado logró que un fiscal de delitos ambientales del Departamento de Justicia de Estados Unidos obligue a una empresa local a pagar una multa o pago de restitución de $200,000 a favor del Estado peruano por no haber actuado con el cuidado debido en la comercialización de madera que salió de manera irregular del país. Expertos de la Dirección Técnico Normal de la Procuraduría General del Estado, indicó la Procuraduría en un comunicado de prensa, realizaron las acciones adecuadas para lo alcanzado por el fiscal Ryan Connors de la Sección de Delitos Ambientales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Connors estaba a cargo de la investigación del envío de madera desde Iquitos a Houston, Texas, en el año 2015 contra la empresa Global Plywood and Timber Trading LLC. La multa fue impuesta por no ejercer el debido cuidado con respecto a la legalidad de la comercialización de madera antes de importarla a los Estados Unidos. Incluso el cargamento había sido retenido en Perú debido a que presentaba irregularidades. El pago de la multa se hizo efectivo el 12 de noviembre. Dicho importe fue ingresado a la cuenta del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, con lo que se concluyó con éxito las gestiones, destacó la Procuraduría. ¿Y tú qué opinas del logro que realizó la Procuraduría General del Estado de que una empresa de Estados Unidos pague su multa de $200,000 al Estado peruano? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.